Hola amigos y amigas de a caballo, ¿qué tal estáis? Yo como siempre encantado de estar frente a todos vosotros. Hoy comenzamos nuestra segunda andadura de nuestro programa y venimos cargados de ilusiones renovadas, pero también con el firme compromiso de acercar el mundo del caballo a todos los hogares extremeños. Os invito a que estéis con nosotros durante las próximas semanas, donde a buen seguro disfrutaréis de las novedades que os tenemos preparadas. Y no os entretengo más, damos paso al sumario de este nuestro primer programa de la segunda temporada. Viajamos hasta Mérida para conocer una yeguada volcada en la introducción del caballo de deporte español en la alta competición, Señorío de Bariaín. Inauguramos la nueva sección Otros usos del caballo con la hipoterapia. Nos marchamos hasta Valdivia para recorrer a lomos de un caballo sus alrededores salpicados de frutales en flor. Todo esto y mucho más a continuación en A Caballo. Muy cerca de nuestra capital pasta una yeguada que este 2011 cumple su 30º aniversario. Se llama Señorío de Bariaín y es una yeguada que se ha marcado como objetivo introducir el caballo de deporte criado en Extremadura dentro del mundo de la alta competición. No en vano, sus animales cuentan con unas magníficas cualidades para la doma clásica y ello lo podemos comprobar viendo el listado de caballos que con su hierro invaden numerosos países americanos y europeos. Nos hemos desplazado a la finca Don Tello, en Mérida, para conocer esta ganadería. Todo ello de la mano de su gerente Fernando y de su director técnico Enrique Pina. Bienvenido a la finca Don Tello, sede del Centro Ecuestre Don Tello y de la yeguada Señorío de Bariaín. En esta finca pastan nuestras yeguas y tenemos el centro de preparación de nuestros caballos para los diferentes niveles de doma clásica. A continuación haremos una visita a la finca para que podáis verlo. Bueno, pues aquí tenéis la base genética de la ganadería Señorío de Bariaín, que se inició en el año 1981, se compraron unas yeguas de Guillermo Bonilla y después se amplió ya bastante con lo que era la ganadería antigua de don José Manuel Olovera de Córdoba, ¿no? Yeguas están casi todas ya mayores, salvo algunas que hay de renuevo, y son realmente, como bien he dicho antes, la base genética de la ganadería, ¿eh? Hay yeguas de aquí, pues bueno, que han tenido hijos, que han competido en domas clásicas altos niveles, muchos de ellos exportados, algunos en Estados Unidos, y ya yeguas muy contrastadas. Nuestras yeguas se caracterizan por eso, porque aunque no son muy raciales, se sale un poquito del estándar racial, pero luego los movimientos sí son movimientos que se adaptan mucho más al deporte. Y vamos nivelando un poco la racialidad con los movimientos. Mantenemos la base genética de nuestras yeguas con los sementales que hemos tenido. Hay diferentes hijas aquí, tanto de toronjo como de Kefren, también tenemos algunas de las Tours, y manteniendo un poco pues esos sementales de nuestro hierro con yeguas de nuestro hierro. Y bueno, pues aquí esta es una camada de yeguas jóvenes que van a ser casi todas la primera vez que vayan a parir, y yo creo que es una gran apuesta. Aquí de fondo tenemos una yegua también joven, entra en 6 años de edad, también es otra yegua candidata a renovar la ganadería. Es una yegua que hemos contrastado montándola y la hemos sacado en algún concurso presentándola montada, algo que es bastante novedoso a la hora de los concursos morfológicos, y es un gran testaje para seleccionar las hembras que realmente valen para el deporte. Hemos buscado un semental silla francés con unos orígenes muy buenos, un caballo contrastado en concurso de salto. Tiene 20 años, es un caballo que ha demostrado su valía en la competición, y es hijo directo de Daval Square, un semental silla francés muy importante. Y bueno, este año vamos a ver los productos que dan. Las yeguas están a mes y medio de empezar a parir, y yo creo que pueden ser potros con una finalidad muy amplia. La crianza en el campo es fundamental,
Y nosotros aquí, pues bueno, este lote de yeguas, hay 14 yeguas con el semental y tienen en torno a 50 hectáreas de terreno, que es todo sierra, sitios que tienen mucha arboleda, mucho monte. Los parámetros físicos y fisiológicos son importantísimos, la fuerza, la resistencia, el estar todo el día caminando en busca de la comida es importante, pero también lo que es la crianza del potro dentro del rango de la manada. Ellos desarrollan su propia personalidad y el campo es el que les ayuda. La promoción del caballo español y el deporte en la doma clásica con los niños, con los menores, yo creo que es todavía una meta, una labor en la que hay que trabajar mucho y se puede sacar mucha producción y buenos resultados. Aquí atrás tenemos dos alumnas, Maite Molina e Irene Castro. Y bueno, pues poco a poco vamos promocionando el caballo español junto con los niños. Bueno, este es Totero, es un caballo castrado, un caballo que estamos preparando para competir, que bueno, tiene unas cualidades muy buenas. Es hermano propio de uno de los sementales de la casa que tenemos, de Racine. Y bueno, una apuesta de trabajo para la doma. Sus movimientos, la verdad que son muy elásticos, amplios y tiene cualidades buenas. Ha sido un placer estar esta tarde aquí con vosotros, poder enseñaros nuestra ganadería, nuestros caballos y nuestra manera de trabajar. No solo para el disfrute personal y el deporte están hechos los caballos. Existen otros posibles usos alternativos que aportan grandes beneficios al género humano. Tal es el caso de las terapias ecuestres, concretamente la hipoterapia. Con ella inauguramos una nueva sección de nuestro programa denominada Otros usos del caballo. La hipoterapia es una técnica que consiste en aprovechar los movimientos del animal para estimular la musculatura y articulaciones de determinados pacientes. En Extremadura contamos con personal pionero en la aplicación de estas técnicas y por eso nos hemos desplazado a Villanueva de la Serena, concretamente al centro de Aprosuba 4, donde el personal que allí trabaja nos explicará cómo utiliza y cómo aplica esta técnica. Bueno, pues la hipoterapia es otra de las disciplinas dentro de las terapias ecuestres. En ella se trabajan sobre todo objetivos propios de fisioterapia. Es como si se trasladara lo que es la sala de tratamiento aquí al picadero o a todo este entorno. ¿Por qué se utiliza el caballo en este tipo de tratamiento? Bueno, pues el caballo lo primero nos ofrece un calor, hay una transmisión de calor desde el caballo al cuerpo del jinete. El caballo está a una temperatura de 38 grados, es superior a la nuestra. El segundo principio es una transmisión de impulso, que es rítmico, esto sí es importante que sean rítmicos. Y bueno, es como si tenemos que adaptarnos a los cambios de posición que nos ofrece el caballo estando subidos arriba. Y luego como último, y yo creo que muy importante, es la transmisión del patrón de locomoción, del patrón de marcha humana en sus tres ejes y sus tres planos de movimiento. El caballo nos lo ofrece de forma natural. Bueno, antes de empezar a trabajar con lo que es el programa en sí, se hace una valoración del alumno, se ve qué objetivos se van a trabajar y después de esos objetivos, bueno, pues aquí en lo que es hipoterapia se pueden jugar, además de con los tres principios que antes hemos dicho, con distintas variables de tratamiento. Entonces, bueno, pues podemos utilizar distintos terrenos, no es lo mismo marchar o andar en hacer una marcha en terrenos duros como el cemento a un terreno blando como puede ser el césped. Puede jugar un poco con la posición del alumno arriba, de si monta solo o monta contigo, la monta en tándem. Puede jugar un poco también con lo que es la trayectoria, trabajar en círculos, trabajar en ocho y bueno, también muy importante lo que es el paso del caballo. Puede hacer un paso más rápido, con más amplitud,
o un paso más corto y con una amplitud un poco más reducida. Lo beneficio que tiene un tratamiento de fisio, lo que pasa es que cuando te dicen este tratamiento, ¿qué pasa? Y claro, tú en el mismo tratamiento puedes aunar objetivos que en una sala de fisio lo mismo necesitas 2 horas, 3 horas. Y con el caballo trabaja esos mismos objetivos en una sola sesión. Nosotros solemos iniciarla entre los 15 y 18 meses, siempre que no haya alguna contraindicación concreta y específica de algún médico que nos diga que no puede empezarlo por lo que sea, por cualquier dificultad motora que tenga. A la atención en centro educativo y la atención temprana, la diferencia es que se realiza con alumnos de 0 a 6 años, tienen 6 años como máximo, y esa es la principal particularidad. Y luego la globalidad del tratamiento. Al ser niño más pequeñito, se realiza un tratamiento más global. El tratamiento en centro educativo, más específico de fisioterapia, suelen ser niños con más afectación, y en atención temprana, un tratamiento mucho más global. Se trabaja en todas las áreas de desarrollo del niño. Hay que ofrecer la máxima seguridad durante la realización de la sesión, por eso siempre estamos 4 personas alrededor del niño y en todo momento se le ofrece una seguridad total. La ventaja de empezar el tratamiento en atención temprana es esa, es que el tamaño de los niños nos ayuda a que realicemos mayor número de ejercicios, a que seamos más concretos en la realización de los mismos y a que seamos un poquito más exhaustivos. La seguridad siempre es máxima, pero cuando los niños son más pequeños, es aún más fácil de llevarla durante más tiempo. Dentro de la gran variedad de sillas de montar que podemos encontrar, y sobre todo las destinadas a la monta de campo, monta campera o vaquera, en el programa de hoy vamos a mostraros 3 modelos diferentes y os vamos a explicar cuáles son sus peculiaridades. Esto que veis aquí son monturas camperas, habitualmente utilizadas en el campo para el trabajo diario. Estos son 3 tipos de monturas camperas de los más utilizados. La montura vaquera por excelencia es esta que tenemos. Sencilla, fuerte y segura a la vez. Es una silla muy ancha y muy fuerte para la comodidad del jinete, que tiene que soportar en ella bastantes horas al día. Sus partes principales son la perilla y la concha. La parte de atrás va sujetada al caballo por la cola y se llama baticola. Su cincha es ancha, que es lo que nos mantiene sujeto la montura al caballo. También vemos la manta estribera, que hoy en día la usamos para lucirlo. Antiguamente se usaba para atar la manta para el frío del campo. Consta también de una azalea, que normalmente es de piel de borrego natural, y va amarrada al casco de la montura por estas correitas de cuero que llevan el nombre de agujetas. Por la parte de abajo de la azalea podemos ver, como en casi todas las monturas, unas acciones que nos sujetan los estribos y el casco. Y esta es otra versión de nuestra montura vaquera tradicional, comúnmente conocida como montura vaquera mixta, muy utilizada por algunos de los rejoneadores de nuestro país. Es muy parecida a nuestra montura, lo que más destaca es el borrén delantero que lleva, que sirve para la sujeción de las piernas del jinete. El estribo es igual que en la montura vaquera tradicional, grande y fuerte para comodidad del jinete. Y el resto de componentes de la montura básicamente es el mismo que el de nuestra montura vaquera tradicional. Por último, esta es la montura campera utilizada en Portugal. Como veis, es una montura fuerte y rústica, pero se han preocupado también de darle una gran belleza a la montura.
Como veis, las distintas partes son la concha delantera y la concha trasera. En estas monturas la sujeción del jinete es más firme porque va más estrecho, va más encajado, digamos, en la montura. Y sus estribos son más ligeros que los de nuestras monturas vaqueras. Y normalmente se utilizaba esta parte de atrás que se llama sairel, que servía básicamente para que no se manchasen los jinetes la casaca del traje típico portugués. Durante el comienzo de la primavera, Valdivia se convierte en un paraíso floral. Cientos de árboles frutales nos anuncian la llegada de la nueva estación. Y nosotros, junto a la Asociación Ecuestre San Isidro y a lomos de sus magníficos caballos, hemos disfrutado de este espectáculo maravilloso. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Valdivia, aquí con la Asociación Ecuestre San Isidro de Valdivia. Y nada, vamos a hacer aquí una ruta, para aquí por los alrededores del pueblo, que ahora es una época muy bonita porque tenemos todos los frutales en flor y nada, el tiempo no nos acompaña, pero vamos a intentarlo pasar lo mejor que podamos. Estamos andando por las afueras de Valdivia, nos estamos entrando ya en lo que son las parcelas, que están todas llenas ahora mismo, están en floración de frutales, porque esto es melocotón y están ahora en plena floración. Todos los años sobre esta fecha hacemos una ruta, aparte la hacemos varias veces, pero esta es la ruta que más nos gusta, porque es la época que mejor tenemos ahora mismo por esta zona. La asociación está empezando y de momento las actividades pues son hacer ruta. La más importante que hemos hecho, por poner un ejemplo, es la ruta a Guadalupe, el camino a Guadalupe. Tenemos en proyecto ir a todos los sitios. Hemos ido a la ruta de Carlos V también y de momento pues eso, ¿no? Aquí damos por terminada esta pequeña ruta, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado del paisaje tan bonito de los frutales en flor. Os invito a la próxima del año que viene. Bienvenido al Centro Ecuestre de Fuente Santa. Hoy vamos a mostrar un poquito del trabajo a la cuerda de un potro, que es el primer trabajo que se le suele hacer a los caballos para el primer contacto con el hombre. La cuerda es el primer contacto que vamos a tener con el caballo, por lo tanto va a ser el primer trabajo que vamos a hacer con él y hay que tener mucha paciencia y tranquilidad y hacerle las cosas bien para que el día de mañana no evitar resabios y problemas en la doma. Para dar cuerda lo que vamos a utilizar es un simple serretón, hay varios serretones. Nuestra cuerda tiene que ser aproximadamente entre 7 y 8 metros, si puede ser algodón, más flexible, mucho mejor. Luego la tralla es importante, que nos sirve para darle un poquito más de acción al caballo, a la cuerda. No sirve para pegar, pero eso también es importante, hay que tener en cuenta que esto no sirve para pegar, es algo que es para darle un poquito más de acción. Y una cosa muy importante que no debemos olvidar
es la protección del caballo. Bueno, los primeros días que empezamos a trabajar a la cuerda, es importante que el potro trabaje en un recinto cerrado, que sea redondo, porque al principio vamos a tener problemas con tirones, y para evitar esos problemas vamos a conseguir tener un recinto redondo aproximadamente de diámetro, unos entre 15 y 17 metros de diámetro, donde tengamos un piso que sea confortable, que sea un poquito blandito, una arena de aproximadamente 7-8 centímetros, y que sea llano, que no tenga cuesta abajo ni cuesta arriba, para que tengamos problemas de tendones, cojeras, etc. Bueno, una cosa importante que hay en la cuerda es la tranquilidad, y tenemos que conseguir que el caballo salga, como ahora mismo, salga al paso directamente. Porque en un futuro, cuando empecemos a montar el caballo, empezaremos a montarlo y tiene que salir tal y como ha salido ahora, al paso, relajado, tranquilo. Tenemos que llevar al caballo siempre en la mano, sin tirarle con brusquedad y dándole llamadas. Llamando y cediendo para que el caballo flexione y tengamos un contacto progresivo con él. Una vez que hemos calentado el caballo al paso, le hacemos una transición al trote. Un trote corto, un trote de calentamiento. Lo trotamos durante 2-3 minutos y hacemos otra transición al paso. Tenemos que conseguir que el caballo, con nuestra voz, haga ya las transiciones. Esto pasará un tiempo, pero bueno, con el trabajo lo conseguiremos, que el caballo, cuando con un solo simplemente chasquido, pues salga al trote, con otro chasquido salga al galope, y una vez que está galopando le digamos trot, y que el caballo haga una transición al trote, y de trote le sirvemos y se ponga al paso. Esto lo conseguiremos con la voz y con una llamadita del serretón, tirándole un poquito de la cuerda, siempre muy suave, que el caballo flexione un poquito, y al flexionar el caballo ya caiga a la transición. Podemos decir que nuestro caballo ya sabe dar cuerda cuando lo tenemos controlado en la mano, él está relajado y ya sabe hacer transiciones. Transición al trote. Eso. Bueno, ya habéis visto el trabajo a la cuerda. Espero que mis consejos os sirvan de ayuda con vuestros caballos. Y nada, este trabajo hay que hacerlo con mucha paciencia, porque prácticamente es la base de la doma, y para tener un caballo tranquilo hay que saber dar cuerda. Y llegamos a nuestro diccionario. Ahondando en la vocación pedagógica que nos hemos marcado en nuestro programa, esta temporada os seguiremos presentando nuevos términos para intentar encontrar entre todos vosotros la definición más adecuada. La palabra elegida para esta semana es muy facilita: caña. Pero como siempre, hemos encontrado personas que nos muestran una acepción más popular y fresquita de lo que nosotros llevamos buscando. ¿La caña en un caballo? Ni de las patas, son las cañas. Uy, mi alma, yo de caballo estoy floja. Una cervecita para el tapeo y demás, ¿no? La caña, pues no sé si es algo como una cuerda o algo que los ata, o no sé. La caña, sí, la caña está en las manos del caballo o en las ancas traseras. La caña, pero tiene del caballo. La caña. Bueno, pues la caña en el caballo yo creo que es el hueso que le sale de la rodilla para abajo, pues lo mismo las patas delanteras que las traseras, pues eso se le llama caña, o del corvejón para abajo, de la rodilla para abajo del animal, o del corvejón. Caña es el hueso largo que va desde las cuatro extremidades, desde la rodilla al corvejón. La caña. La caña es en las patas delante y traseras, es la última parte de la pata. O sea, la parte recta de la pata, tanto en las delanteras como en las traseras. Caña, región anatómica del caballo comprendida
entre la articulación del menudillo y la rodilla en el caso de las extremidades anteriores y entre la articulación del menudillo y el corvejón en el caso de las extremidades posteriores. Y como lo bueno si breve es dos veces bueno, nosotros nos despedimos deseando que lo hayáis pasado al menos tan bien como lo hemos hecho nosotros mientras preparábamos este programa. Quiero recordaros que esta nueva temporada tenemos un montón de novedades. Entre otras, os anuncio que visitaremos el país vecino, Portugal, para conocer su arraigada cultura ecuestre tan conectada con la nuestra. No olvidéis seguir dejando vuestras sugerencias, propuestas en la web del Canal Extremadura, www.canalextremadura.es. Y como siempre os digo, hasta dentro de 7 días, aquí en Canal Extremadura, a caballo. Hasta pronto.